Yo creo, no creo eso, porque es que no creo que la Constitución... Creo que la Constitución es fuente de soluciones, no es fuente de problemas. Claro, que no se puede decir en la Constitución cabe todo. No, en la Constitución no cabe todo, cabe lo que dice la Constitución, eh, que ya es bastante, eh, pero yo no cambiaría, yo no entraría en un proceso de reforma constitucional, no soy partidario, sinceramente. no Si se me dice en todo caso, oiga... Tampoco dice, hay que reformar la Constitución con los mismos consensos. ¿no? Para mí esa es la, la, no es la cuestión fundamental. La pregunta es, ¿qué quiere usted hacer? ¿Y qué quiere usted hacer? Ya, pero no me diga usted, ¿a mí reformar o no la Constitución por, 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 por el hecho de decirlo? Pues, pues no, tengo ningún, no, no creo que sea necesario en la España de hoy. Al contrario, creo que es contraproducente y que se, da, se manda la señal de que la Constitución es un problema, no es un problema. Yo soy partidario de una nación de ciudadanos libres e iguales. Pero también, pero desde también es verdad que la articulación política de España, en el sentido general, hasta la deslealtad secesionista, la historia de España es una historia muy de éxito y, y, y muy positiva, ¿no? Y el cambio del país ha sido espectacular históricamente, no podemos negar eso. ¿no? Entonces yo que no existan privilegios estoy absolutamente de acuerdo, que los ciudadanos sean iguales ante la ley estoy absolutamente de acuerdo, potenciar la nación española totalmente de acuerdo, garantizar la solidez del Estado más allá de su esqueleto totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Yo me autolimité, pero fue una decisión personal. Pero no soy partidario de establecer una autolimitación obligatoria, porque vivimos en un sistema parlamentario. No estoy partidario de eso. Pero en cambio sí sería partidario de eso si fuese la legislatura un poco más larga. ¿Por qué? Pues porque 10 años yo creo que son, diez años es el tope. ¿no? O sea, que a usted le faltaron dos. A mí, eso es lo que decía Fraga, ¿sabes? que a mí me faltaban dos. Años. Que no había proyecto político acabado que, que no durase, que no fuese de menos de 10 años. ¿no? Yo no creo que el aforamiento sea un privilegio para los congresistas y los senadores, ¿no? en absoluto. Yo creo que eso es, una, es, una, es, un, eh, es un ejercicio absolutamente correcto. De, de la responsabilidad que tienen congresistas y senadores. Otra cosa es limitar los aforamientos en otros, en otros ámbitos, pero, desde luego, no en lo que se refiere a la representación de la soberanía popular. ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que estamos viviendo en España, y comenté algo en el Congreso de los Diputados, es que la dimisión de los políticos de sus responsabilidades es muy peligrosa. Muy peligrosa, porque en un Estado de Derecho los, los, los vacíos. Es un, el equilibrio de poderes consiste en, tener, en que los poderes ejerzan y se equilibren, pero si se desequilibran. Pues empiezan a, tener, a, empieza a haber problemas muy serios. ¿no? Y en España hay una dejación en este momento de la responsabilidad política muy grave ¿no? por parte de los dirigentes políticos, lo cual no deja de asombrarme. ¿no? Acabamos de ver una reunión del Pacto de Toledo que acuerda otra vez volver a la indexación de las pensiones con el, con el IPC. Eso se acuerda en el Pacto de Toledo, pero inmediatamente después el gobierno dice que bueno que eso de ser las pensiones en el IPC. Pero vamos a ver, ¿pero ¿cómo se puede hacer eso cuando se tiene un déficit y decir que las pensiones no van a durar más de 10 años si se tiene un déficit de más de 19.000 millones? Usted es claramente contrario a esa indexación. Bueno, eso es, no es que es claramente contrario, es que eso es dinamita en el sistema de pensiones. Otra cosa distinta es que nos pongamos a reflexionar muy seriamente cómo podemos resolver el tema de las pensiones o cómo podemos afrontar el tema de las pensiones en el futuro. Pero lo que se está haciendo en este momento es poner bombas de relojería en, a, con tiempo limitado en el, en el sistema de pensiones y dentro de 10 años, cuando no haya dinero para pagar las pensiones, ¿qué se le va a decir? Que no uh -huh. se hizo lo que se debía hacer. Pero ¿por qué? Cuando hay sondeos de... Popularidades presidentes, ustedes siempre queda por abajo. A mí sabe que las so, la so, porque no me dedico a la popularidad <laughs> y tampoco me importan nada los sondeos. Me importa hacer lo que sea. ¿no? Ya se sabe que no, ya se sabe que yo tengo fama de no ser simpático, lo cual es una fama injusta. <laughs> es una fama injusta. ¿Usted no se siente más respetado que querido? Probablemente, probablemente. Probablemente es así. Pero eso a, a, a estas alturas de la vida ya no, le voy a, no lo voy a cambiar. ¿no?